Buenas, buenas, buenas noches, chicos, chicas. Un segundo. Comenzamos en un segundito, que no me encienden las luces. Noches, ahora sí, chicos, a ver, un poquito diferente, no sé qué sucede, que no me prende las luces. Opa. Junior dice, hola Nano, ¿cómo estás? Funcionó, Z, buenas noches, Z, Alexa, apaga el foco,
Oye, estaba teniendo un problema de... ¿Esto qué es? ¿Por qué sentí que me daba...? Ah, es el micro, el micro. Un pequeño dolor de cabeza que me estaba dando el foco, pero se logró, se logró. Y podemos comenzar a construir el Lego. Nada más déjenme poner aquí. Se ve horrible. Se ve horrible si no están las luces encendidas. Y mira, encendieron a la primera. Cejas Junior Maravilla. dice, ¿y es esa cinta? Y esa es así, esa es la cámara. Esta es la cámara que tenemos para el puzzle. Tenemos un poco mexicanada puesta para atorarla, porque está en un brazo del de micrófono, un brazo de como este. Un brazo como este está atorado ahí. Entonces, tiene que tener un poquito mejor el control para, a ver, déjame bajar un poquito Cejas más. Junior dice, allá. Sí. Lo puse así. Déjame ver si bajo o subo ahí un poquito más la cámara. Entonces le puse una pequeña mexicanada, ¿eh? Para que se viera bien. Para que se viera bien. Así que vamos a comenzar, que hoy ni me peiné tanto. Estoy un poco diferente el peinadito, así me deloché y así salió. Y Seatas vamos a Junior traer. dice, te saludaron desde YouTube. ¡Opa! Un saludito a toda esa gente que está en YouTube y hello, welcome todos ustedes el día de hoy a nuestro stream. Déjame veo. Está un poquito feo, eso de aquí. Ya lo vi, ya lo vi. Eso, un random que lo vi ahí el comentario y dije, mira, a contestarle. A contestarle. Algo no me gusta aquí, lo voy a hacer algo así, para que no me tape tanto la luz. Me tapa hasta acá, pero aquí no, que es donde estamos puestos. Y déjame picar. Ahí está. La escena para seguir armando el Lego. En teoría. Ahí está perfecto. Así es como vamos a estar construyendo el día de hoy. Vamos a construir por acá. Tenemos aquí el segundo piso del Sanctum. Aquí tenemos lo que llevamos ya construido. Que recuerdo, va por aquí dentro. Ahí se pone. Pim pam, pim pam. Esto es lo que vamos Seatas a Junior seguir armando dice, el día de oye hoy. Nano, Nano dice, y ya subiste rápido de nivel asustado, asustado, cara atemorizada, En cara efecto, en atemorizada. efecto. Estoy en el nivel 19, creo que es. Rosbellano. Hello, Rosbellano. ¿Cómo estás? A ver, un segundito que bajo el volumen. Oye, pero ¿y ese pelo? Rosmellano 390 ¿Ese dice, pelo? hola, te hice una raid. Lo vi, lo vi. Y salió también por aquí, Rosmellano. Salió aquí también. Vamos a comenzar con la bolsa. ¿Cómo no? Bolsa 11. La bolsa 11 de Lego es la que vamos a construir el día de hoy. Bueno, y algunas más, supongo yo. ¡Uy, mira los cohetes! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito los efectos de las alertas, eh! ¡Qué bonitos son! Arreglé un poquito el micro, que me dijo Princess que se escuchaba un poco raro. Y en efecto se escuchaba raro, como diferente, como muy alejado. Entonces le di una revisada ahí para poderlo corregir. Y ahora sí que se ve mejor. Ahora sí que se ve mejor. Aquí estoy viendo una taza de Lego, claramente, pero una tacita por aquí que se ve un poco mejor. Relax. Buenas noches, relax. Y Satsuki, hello. Tengo miedo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Todo bien? Esto por aquí. Vamos a abrir esta bolsita. Perfecto. Esto es lo que vamos a estar construyendo el día de hoy. Técnicamente, que lo que estoy viendo, la bolsa comienza con una figura. El miedo es subjetivo. No tengas miedo.
¿Tienes miedo? Mira, consejo, no tengas. Consejo, no tengas. Vamos a armar a al Sinister Strange. Tenemos aquí al Doctor Extraño que tiene dos o tres ojos. Yo creo que lo voy a dejar con la de tres ojos, ¿eh? Me gusta un poquito más. Le pongo la greña. Perfectirijillo. Qué bonita figura, mira. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Y vamos a ponerle, creo que son estas piecitas, con lo que agarra sus poderes Rosuelos. Vamos a poner este aquí. Y vamos a poner este aquí. Rosmellano 390 dice: yo solo sé que armando eso te vas a demorar mucho tiempo. No, ¿cómo que me voy a demorar mucho tiempo, Rosmellano? Bueno, llevamos. Este es el tercer Seacat stream, Junior dice: oye, nano, ¿te paso un bebo o dos dos? No sé si Seacat ninguno, Junior ¿eh? dice: oye, nano, ¿te paso un bebo o dos dos? No sé si. Dos, dos. No sé si ni uno, porque quiero. Digo, por eso empezamos un poco más pronto el tema Lego, que quiero avanzar bastante con esto. Pero mira, 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 mira. Ya tiene sus poderes ahí. Todo lindo, todo bien. No, no, no enfoca, no termina de enfocar. Pero tenemos este por aquí. ¡Princess! Un besote, Princess. Un besote. Un besote, que estamos agarrando un poco de relajamiento, un poco de desconecte, armando un Lego. Que bueno, dato curioso, esto no lo he mencionado, hice la bolsa 10 fuera de cámara, estaba un poquito fuera de mí y me aventé una bolsita. Oh, coño, que se me quitó el stream. A ver, estaba un poquito fuera de mí, hice una bolsa y se armaron estas estanterías, estos libros. Que es para las puertas, mira. Por ejemplo, aquí tenemos la puerta del espacio, cerramos. Y ahora tenemos la puerta del desierto, cerramos. Y ahora tenemos la puerta de la nieve. La puerta de la nieve. Entonces, estas son las tres cositas que vienen en esta librería. Leí otra cosa con el nombre de Rosmellano. Rosa Papu dice: che, nano, ¿cuándo va Rosa a salir Papu. GTA Oye, espero 6? que pronto, Macano. Espero que pronto. ¿Qué es eso? Dantix es el Lego de el Sanctum Sanctorum que estamos armando o que llevamos armando varios días. Por ejemplo, aquí nos falta Death Strange de armar, nos falta Mordo, nos falta Wanda. Creo que ya, ¿no? Serían todos los que nos faltan. Deja ver las figuritas. Este ya lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Lo hicimos, sí, solo nos faltan tres figuritas más. Pero estamos armando aquí el Lego. Déjame traigo esto para acá. Hoy aprendí a envidiar. ¿Cómo? ¿Cómo que aprendiste a envidiar? Déjame poner esto por aquí. Y abro Twitch. Voy a poner el stream aquí para irlo monitoreando. Que soy tu tío, es cierto, es cierto. Es cierto. Más de una pieza de ese Lego. A ver, ventaja, vienen en bolsas. Vienen en bolsas. Entonces, no hay ningún tema con perder piezas. Vamos a comenzar a construir. Que mira, justo. Ya nos hacen poner la taza. Y la taza parece va aquí. Oye, pero hay una. Ah, no, sí. Algo que estoy viendo es. Oh. Rosa Papu dice: Resident Slither. Oh. Oye, me dice que me falta una pieza, pero. Pero no la veo por acá, ¿eh? Ah, mentira. Aquí tengo todas las piezas que me fueron restando. Aquí. Conseguir ese set de Lego y no lo pude conseguir. Uf, oye, yo también lo vimos. Que estábamos en la tienda de Lego Princess y yo. Lo vimos. Y le dije, uff, está bastante bueno. Está bastante bueno. Y lo trabajamos para conseguirlo.
un poquito más barato de lo de la tienda, que sí estaba muy caro. Metemos esta piecita, metemos una de estas por aquí. ¿Cuánto? Son dos. Le metemos dos de estas y le ponemos el tope. Este va a ir aquí. Ya pusimos la taza, ponemos el cáliz y ponemos la pieza verdecita por aquí. Perfecto. No sé qué te iba a decir, una mentira. Ya se me olvidó. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a poner lo que viene siendo, creo que un cristal. Ok, un cristal. Dice que hay una cabeza. Ya la vi por aquí, una cabeza de una calaca. Que vamos a poner aquí. Vamos a poner... ¿qué pieza es esta? No sé cuál es la que toca arriba. Pues supongo yo que es esta de aquí. Y dice que con el sticker, que aquí tengo mi herramienta, 25. 25, aquí está. Es la clave del wifi, la Shambhala. La clave del wifi. Tenemos el wifi del Sanctum Sanctorum. Ahí está. Muy bien. Este la ponemos por aquí. Muy bien. Y lo que tenemos que armar es la rosa. Ok. Viene con un color cafezoso. Che, nano, yo tengo una muy buena pieza. ¿La quieren ver? Chingado. Qué bonita pieza es esto. Es como una poción, una pócima. Qué bonita. Metemos aquí uno doradito. No encuentro el cristal. No encuentro el cristal. Ponemos la pieza dorada. Ponemos aquí este, el cristal. Qué bonito, mira. Cristalito. Y lo tapamos. Y lo tapamos por aquí. Y así ya tenemos como la rosa de la Bella y la Bestia, pero un cristalito que ponemos por aquí. Cristalito que ponemos por aquí y en una pieza cuadrada. Zetas Junior dice, oye, Nano dice, ¿y ese juguetito ese de Bob Esponja 30 al lado del Funko de Bob? ¿Cuál? ¡Ah, este! Este es un rompecabezas, es un puzzle, pero de solo 500 piezas, es pequeñito. Ese creo que no lo armaré ni en stream. Pero sí, es un puzzle. Puzzle pequeñito. Aquí ponemos esta piecita. Seatas Junior dice, y la colocamos por aquí. Negra. Sí, ¿no? Sí, en la mesa será este. Aquí al lado del Funko. Es un puzzle. Un puzzle pequeño. A ver. Y ahora pondremos... ¡Ah! ¡Que es una copa! Pensé que era una pócima. No, es una Los copa. Dice, ¡ah! Che, nano, ¿dirías que tu puzzle es pequeño? Pero ¿por qué siempre el che nano? Te está haciendo marca de la casa, ¿eh? Una aquí... Ponemos esta para adornar la mesa. Ponemos la copa. Y aquí me dice que necesitamos poner dos. ¡Ay, carajo! Seatas Junior dice, voy a ir girando un poquito esto, ¿eh? Al lado de tu vaso celeste, a ese me refiero. A un lado de mi vaso. ¿Pero qué vaso celeste? ¿Qué vaso celeste? No me alcanza nada con los puntos. De eso se trata un poco, ¿eh? De eso se trata un poco. A ver. Junior dice, este. A tu izquierda. ¿Ah? Este no es un vaso. Este no es un vaso. ¿Cómo que un vaso? Pero estoy intentando ver, no lo veo. Y vamos a tapar la pócima. No, con este no.
con este. No, con este tampoco. ¿Entonces con qué lo tapo? ¿Con qué lo tapo? Tiene que haber uno transparente de uno que no estoy viendo. Tiene que haber uno de uno que no estoy viendo. O no sé si será tapa blanca, Que supongo yo que es transparente, Seatas, oye, Junior, pero mira. Dice, ¿dónde agarraste le pongo una tapa blanca? Esa cosa está el juguetito o no sé qué sea. Es una XD. Cerveza. ¿Qué es una cerveza? Es una cervecita. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué joya! ¡Qué joya, Lego! Vamos a poner la pieza por aquí. Uy, que necesito ver en qué. Aquí. En qué hueco iba. Aquí traigo yo pegado a la mano esto como si dependiera de mi vida. Vamos a poner uno que es sin nada. Uno con un uno. ¡Este! No, yo sé. ¡Este! ¿Este juguetito o qué? ¿Pero qué juguetito? Porque digo juguetito de esponja, ¿no? No, no entiendo. Esto así. Y luego aquí me falta uno, ya lo vi. Que va este por aquí, este por aquí, más por aquí. Ahí está. Y aquí dice que ponga. Ven Seatas conmigo. Junior dice, ¿ves tu Funko, no? Sí. Sí, está ahí. ¿Está ahí? Es que no hay ningún vaso celeste ahí. Mamacita, mamacita. Seatas Junior dice, en el brazo izquierdo está el juguetito. ¡Ah, amigo! ¡Este! O sea, lo estoy poniendo en la cámara grande de abajo. ¡Este! ¡Este de aquí! Es un Lego pequeño de New York. ¡Upa! Ok, este paso ya lo terminamos. Y vamos a hacer dos sillas. Vamos a hacer dos sillas. Seatas que estas Junior sillas van así. A. Sí, 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 sí. Si era eso. Ya entendí que es. Como que un vaso. Un vaso celeste, dice. Venga, venga, que tenemos que ir mejorando de nuevo el ritmo. Tenemos que ir mejorando de nuevo el ritmo. Tenemos una silla por aquí. Dos sillas por aquí. Perfecto. Y vamos a tapar los brazos de la silla para hacerlos un poquito más, más gordones. Ahí. Y. Osito. Este va por aquí. Tenemos una silla puesta y tenemos la otra. Perfecto. Ambas sillas ya colocadas. Siguiente paso. Esto es uno azul, uno naranja. Perfecto, uno verde de uno. Seatas perfecto. Junior dice, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, Beastra. ¿Cómo que Beastra? Beastra. Este no me queda muy claro, pero creo que sí es aquí. Y vamos a colocar otro. Otro sticker, ahora es el otro que habla un poquito de la capa. Esto así, traemos el sticker. Uy, casi lo tumbo. Casi lo tumbo. Y colocamos aquí el sticker, vamos a ponerlo bien. Ya saben cómo soy yo con mis stickers. Ahí, perfecto. Este lo ponemos por aquí. Muy bien. Muy bien. ¿Este fue el paso completo? No. Seatas Junior dice, aquí tenemos que poner esto.
Todavía no, todavía no. Llegará eventualmente Z. Creo que ya lo había dicho aquí, pero es solo porque no sé qué ponerme. Todavía no sé qué ponerme. No sé si una cangreburger, una medusa o algo así. O el Bob Esponja en sí. Pero no sé qué ponerme. Entonces, lo tengo pausado de momento. Muy bien. Este lo voy a hacer un poco para acá. Ahí debería ir. Ahí debería ir. Seatas Junior dice, estaría Bebop y Pat los dos juntos. Sí, es lo que te digo. Como no sé qué ponerme, pues tengo mis dudas todavía. Aquí lo que tenemos que hacer son dos pilares. Tenemos que hacer dos pilares de este. Uno lo vamos a poner aquí. Alineamos bien. Y otro pilar. ¿Cómo se ve? Se ve bien, se ve bien. Y vamos a ver quién está por acá viéndonos. Contesta, porfa. Oye, un random, igual que aquí, Nan Online. Con eso nos encuentras en Twitch. Nan Online, como el nombre del canal. Como el nombre del canal. Esto lo tenemos. Ponemos uno de estos por aquí. Muy bien. Y ahora necesitamos... estos. Que era aquí encima. Uno de dos que irá por aquí. Y uno de uno que va a terminar de rellenar ese hueco. Ahí está. Perfecto. Ahí tenemos esto también. Siguiente. Otro. Que al parecer ya vamos a quedarnos por aquí un ratito en este espacio. Uno de uno. ¿Y cómo surgió el nombre Nanoline? Creo que ya lo he contado, pero viene también por mi sobrino, el que me amenazó para comprar el pase. Viene por él, que bueno, es mi sobrino, hijo de una prima. Todos en esa casa siempre me han dicho Nan. Eso viene por una prima mía, es menor que yo, años menores que yo, poquito, pero no podía decir Adrián. Entonces siempre fue Nan. En su lógica, eso se asimilaba a Adrián y se quedó así. Me amenazó para comprarle el pase. Oh, qué bonito. Mira cómo vamos a hacer la ventana. Qué bonito. Ponemos esta piecita rara también. Pero que necesitamos uno de estos para hacer la palanca. Este por aquí y este por aquí. Lo que no sé si es para adentro o para afuera. Parece que para afuera. Para afuera. Y este lo ponemos aquí. Seatas Junior dice, y lo no line. Qué guapo. Satsuki y el online. Dice, pues mira. Mi gato se llama milaneso porque le gustan las milanesas. El online. Pues nada más para darle un poquito más de catch. Nombre. No tiene mucha explicación eso. Pero sí. A ver, ya vamos después de la mitad, ¿eh? Ojo, piojo. Oh, es que viene volver a hacer ventanas. Viene el volver a hacer ventanas. Cerramos aquí el arco. Cerramos el arco y ponemos esto por aquí. Aquí ya tenemos la pieza central. El frente completada. Este no lleva nada. Coño, que vamos. Que el segundo piso también es alto, vamos a la mitad. Dice, váyate la marinera. Pero a ver, si le gustan las milanesas, sus motivos tendrá, ¿no? Sus motivos tendrán para que les guste, para que le gusten las milanesas. Vamos a hacer cuatro ventanas. Cuidadito, que esto es lo que nos hace que nos duelan las manos.
Esto es lo que hace que duelan las manos después. Y así. El poner las ventanas es de lo más odioso que he descubierto en los Legos. Estas ventanitas que no aprietan como tal. Está un poquito feo. Seatas Junior dice, ¿entonces te llamas Adrián Nano en línea? ¿Cómo que Adriana no en línea? Pero un poco sí, ¿no? Sería un buen resumen. Ahí. Como tenemos la mano un poco fresca todavía, ¿eh? No está costando mucho poner ventanas, ¿eh? Traemos la mano fresca, no está costando mucho. Ya después de cuatro bolsas, sí que duele. Sí que duele. Y nos faltan otras 16 ventanas. Nos faltan otras 16 ventanas. Aquí nos falta una, que creo que seré un poco más precavido y la haré de una vez. He perdido esta parte de los vidrios que se le pone a la ventana. Ya para tener las 5. Y esta la dejamos a un lado por el momento. Tenemos cuatro ventanas. Tenemos nuestras cuatro ventanas que colocaremos el sombrerito. Bien. Sombrerito 2. Bien. Sombrerito 3. Y sombrerito 4. Cuac, 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 cuac. Y nada más es colocarlas. Ponemos una ventana aquí. Hacemos el brinco. Una ventana aquí, en la mera orilla. Y lo mismo de este lado. ¿Listo? Cuatro ventanas colocadas. Y aquí es cuando me dirá que haga otra. Todavía no. Todavía no. Tenemos que hacer las paredes del centro de las ventanas. Vamos a hacer los dos a la vez. Ponemos este aquí. Ok, estoy viendo cómo son este aquí y este aquí. Otro de estos. Seatas Y dice Junior que uno dice, completo, ¿conoces a Roberto Esponja? pero no lo. Ah, que va para adentro, coño. Ahí está. Roberto Esponja. ¿Cómo que Roberto Esponja? ¿Cómo que Roberto Esponja? ¿Conoces a Roberto Esponja? Uno, dos, hacia afuera y hacia adentro. Y colocamos por aquí. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántas páginas tiene el manual para armarlo todo? A ver, según yo, Seatas Junior podemos verlo dice, en no lo pasos. conoces, No. cara resoplando El último paso, te voy a lo de dónde vas a colgar a los monos y demás, pero el último paso, que se ve muy bonito, es 435 y vamos en el 260. Vamos prácticamente más allá de la mitad. Ya vamos más allá de la mitad. Bien. Ok. Vamos a complementar un poquito esta parte. Esta parte. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Ponemos dos de estos en el centro. Aquí. Y uno de tres en la parte derecha. 261. Solo estoy verificando que vayamos bien. Muy bien. Vamos a poner. Pero eso, ¿cómo está? Ah, que luego está tapado por una ventana, ¿eh? Es la ventana que tenemos que poner. Es la ventana que tenemos que poner. Vamos a hacer este mueblecito. Ponemos uno de Seatas tres. Junior dice, búscalo en Ponemos YouTube. el. Ah, que es una pieza antes. Ponemos este aquí. Ponemos aquí el tope. Ponemos aquí este taponcito. Qué bonito se ve. Qué bonito se ven estas cosas que hace Lego. Y aquí cerramos la poción. Le ponemos ambas orillas. Lo busco en YouTube. Lo busco, Roberto Esponja. No lo había oído yo nunca.
Para papá. Y le metemos. Dice que es gris. Pues uno gris. Aquí, frente. Y uno de tres. Ahí está. Entonces venimos y lo colocamos aquí. Aquí pegadito a esta parte. Pegadito a esta parte. 262. Opa. Opa, opa. Ya va tocando poner la ventana, ¿eh? Ya va tocando poner la ventana, pero esto se pone interesante porque nos está mostrando dos cosas que tenemos que hacer o dos esquinas que tenemos que hacer y se va a poner locochón, ¿eh? De mí se acuerda. Esta es la pieza. Estaba intentando ver cuál es la pieza que me estaba pidiendo. Ah, no, que la otra va arriba. Okay, metemos esta por aquí. Volvemos a poner uno gris. Echamos alineada. Alineadísima. Bien. Echamos otra de estas piezas. Bien. Y uno más. Ok. Uno más de estos. Alineamos y ponemos el loquito raro. Ahí. Que parece que no es de uno, pero sí que es de uno. Muy bien. Tenemos nuestra primera estructura colocada por aquí. A lo que le pondremos esquinas. Le pondremos esquinas. Son cinco cafés. Dos. Tres. Oh, la chingada, que se rompe todo. Se rompe todo, Lego. Esta estructura no es muy... Muy eco-friendly. Alineo un poco las orillas para que no se vean tan chuecas. Perfecto. Tres. Otra esquina. Cuatro. Esquina más. Café. Cinco. Y una gris. La tengo por aquí. Perfecto. Tenemos las seis esquinitas. Un poquito flojo veo yo la esquina, pero la ponemos por aquí. Bien, primera esquina colocada y hacemos lo mismo, pero ahora del otro lado. Bueno, se me está obligando a hacer otro igual. Esta construccioncita del estilo así de, no sé, no me está gustando mucho. Dato curioso, esta estructura, ¿cómo lo construye? Para hacer una esquina, no me está gustando. Es pequeño, es repetitivo. Pero solo son dos, entonces no pasa mucho. Este, alineamos un poco por aquí. Último. Y más porque son piezas de uno de ancho, o sea, son un bloque. Entonces no termina de alinearse como a mí me gusta. Venga. Erico, Erico, pa, 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 para, pa. Qué dato curioso. ¿Alguien sabe cuándo sale en la serie, la siguiente serie de Marvel en Disney Plus? Pregunta curiosona. ¿Cuál es y cuándo sale? Según yo es Invasión Secreta, pero ¿cuándo es que sale la serie? Oh, never bother me anyway. Tengo entendido que es la de Invasión Secreta. Durur. Canción son de Frozen, Canción son de Frozen. Listo. Aquí está la siguiente esquina. La ponemos por aquí. Y que atore bien. Muy bien, ahí está. Seatas Junior dice, no es serie. ¿Cómo que no es serie? ¿Cómo no va a ser serie? Estos dos ya los terminamos. Que sí que es serie, ¿eh? Sí que es serie. Mira, ventana. Tenemos aquí el tope. Y luego tres, porque aquí es donde amarra. Tres. De uno y
Uno y uno. Que sí que es serie la de Invasión Secreta. Sí que es serie. No entiendo cómo va pescado. No entiendo cómo va pescado. ¿Ahí? Parece que sí. Parece que sí. Ahí está. Pescadito. Pescadito. Y aquí tenemos que venir a poner estas piezas. Una muy larga en esta esquina. Estas piezas me dan satisfacción, que son las que unen ya toda la orilla que hiciste, ya le dieron estructura. Sale el 21 de este mes. ¿21? Ey, ya casi. Que hoy renové mi suscripción de Disney Plus. Entonces digo, pues para saber cuándo voy a poder ver la tele. Muy bien. Bien, y supongo yo que me va a decir... ok, esto, uno menos. Y colocamos este también, uno menos. Y dos por aquí. Hay un... que supongo yo que me lo dieron extra por lo que se requiere, pero me dieron uno extra de esos. Y neta, no estoy viendo dónde pueda ir. Entonces será pieza adicional. Que como saben, Lego manda piezas adicionales. Poco a poco ya estoy teniendo mucha pieza adicional. Y pasamos a la bolsa número 12. Bolsa 12. Esta es la película nueva de Avatar. Yo la vi desde diciembre. La vi en el cine. Yo la vi en el cinema. Pero sí, vi que ha salido en Disney Plus la película. No soy fan de Avatar, para serte muy sincero, pero que la conozco. Está por aquí. Junior dice, ¿viste la película nueva de Avatar? Era que ya te contesté, para cuando tú vas yo ya fui vine. Dance, da 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 da. Dance. Eso, restablece. Opa. Uy, que se me fue el agua por otro lado. Uy. Ah, ahí está. ¿Qué me pareció? A ver, no fui fan de la primera, tampoco soy fan de la segunda. En resumen, estas tres piezas, en teoría, van desde la orilla. Aquí, dos, la taza, y tres por aquí, agarramos uno de estos, café aquí, y uno gris, por aquí, no sé qué vaya a haber aquí, en la parte esta, que no me ha puesto a construir nada. Seatas Junior dice, ¿y la serie de Caballero de la Luna? ¿Cómo que de Caballero de la Luna? Pues de Caballero del Zodíaco. Creo que es otro igual, ¿no? Este. Sí. Este y este. Perfecto. Aquí nos está poniendo... 8, 12, 4, 8, 12. Es esta pieza. O aquí nos está poniendo a hacer toda una pared. Seatas Junior dice, seguidita. Moon Knight. ¡Ah! ¡El Caballero de la Luna! ¡Princess! Ha vuelto, Princess. Hello. ¿Dónde andabas? A ver. Ah, no, hace media hora. Hace media hora que comenzamos. Lito, te mando ahí un corazoncito, Princess. Yo no sé por qué. La conexión está un poquito trusky, en general.
Pero estamos sobreviviendo. La de Caballero Luna me parece muy buena. Todo el tema de avatares y demás me parece muy, muy bueno. Vamos a comenzar con uno de uno. Alineamos bien. Uno doble que le vamos a poner por aquí. Lo vi, este. Y dos de estos, pero ojo, acostados. Esta técnica constructiva nunca la había visto. Dos acostados. Perfecto. Alineamos, vamos a ir alineando todas las piezas. Que le ponemos otro doble. Otro doble por aquí. Bien. Y luego es uno de uno. Dice que uno de dos. Chatas Junior dice, uno de dos que viene para adentro. Que lo buscaré en la noche. ¿Cuánto tiempo me quedo, Rosmellano? Una horita 15 más. Todavía nos queda más de la mitad del stream, ¿eh? Una horita 15. Más menos. Que mira, como veo, tenemos que ir metiendo turbo al tema bolsas. Porque vamos un poquito más despacio de lo que debería. Un poquito más despacio de lo que debería. Así que tenemos ya esta estructura. Metemos otro bloque de piedra aquí. Le ponemos uno de estos bloques aquí. Y de uno para tapar aquí y para tapar aquí. Ahí tapamos y uno de uno, otro aquí arriba. Muy bien. Ponemos ahora tema piedra aquí, tema largo de piedra aquí y uno de estos viendo hacia adentro. Muy bien, muy bien. Pendiente y me vuelvo a unir. Perfecto, Rosmellano, tú tranqui. Tú tranqui, que mira, aquí tenemos que poner ventanales. Ventanales más grandes. Estos entran mejor. Estos entran mejor. Dos ventanales más grandes. Que las ponemos por aquí. Perfecto. Seatas Junior dice, ¿y la serie de Mandalorian? Ese... Yo no he sido nunca fan de Star Wars. Te soy muy sincero, no la he visto. Esa sí no la he visto. I will never forget you. You will always be by my side till the day I die. Perfecto. Y el último es este. Muy bien. Tenemos ahora ya un ventanal completo. Esto aquí. Y quiero ahí. Que no refleje tanto. O por aquí. Aquí. Ándale, ahí se ve bien. Bien. Y le metemos las rejitas. Dice, ¿y la serie de Cocodriloqui? Cocodriloqui. La serie de Cocodriloqui. Así la bautizaste. La serie de Loki es muy buena. La serie de Loki es muy buena. ¿Qué? ¿Este año es que sale la segunda temporada? ¿O la retrasaron para el siguiente? Ok, estoy analizando dónde va. Va aquí. Seatas Junior dice, CXD. Sale este año. Ya casi. Ya casi sale. 277. Opa, 368. Seatas Junior dice, el 20 de octubre sale. 20 de octubre. Ya casi. No falta mucho. No falta mucho. ¿Y cómo quedó Polémica Kang? ¿Cómo quedó Polémica Kang? ¿Está todo solventado? ¿Kang seguirá siendo Jonathan Majors? ¿O hubo algo adicional que no termine de ver? Aquí y alineamos bien. Aquí ya estoy empezando a agarrar un poquito más de fluidez, ¿eh? A ver, esta parte es esto. Uno de dos.
20 de octubre, julio, agosto, de octubre. 4 meses. 4 meses faltarán. 4 meses faltarán. Estoy viendo que... Seatas Junior dice, sí. ¿Era? Pa 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 pa. Muy bien, nomás quería ver que se viera bien en YouTube. Y que me aparecía como que estaba en negro. Reinicié y todo bien. Reinicié y todo bien. Bien, entonces tenemos esta pieza aquí. Vamos a ponerle otra. Ah, yo long ago. Hello, paperera, perepa. T3. T3 grandote. Otro D3 grandote. Aquí está. Y dice uno gris de uno aquí debajo y uno café. Esto lo completa. Y aquí, esto lo podemos poner por aquí. Muy bien. Muy bien. Supongo que ya tocará cerrar esta parte, ¿no? Este hueco que no entiendo por qué lo tenemos ahí. ¿Eso qué es? Ah, que así es. Oh, qué bonito. Es como una ventanita. Qué cool, qué cool. Ya estoy empezando a emocionarme por el paso que viene. Voy a girarles esto un poco. Bueno, lo voy a traer más bien para acá. Porque aquí hay que poner cosas. Aquí hay que poner cosas. ¡Ay! Aquí. Aquí. Y aquí. Estos cuatro. Y estos dos. Seatas Junior que dice, completamos esta what parte. Did you think of Mario más Spark Rabbids? I don't know what's next XD. Bueno, es un juego bueno. Le digo, le dije a Princess, yo he estado jugando fuera de cámaras porque no se me hace un juego tan streameable, tal vez. No sé si me expliqué bien. Pero es un juego bueno, es juego tranquilito, juego de ir a tu rollo. Así lo sentí yo, un juego para mí, para jugar yo. Digo, está padre, pero no lo streamearía. Es para disfrutarlo yo en mi casita. Y este aquí. Perfecto. Aquí le ponemos el palito. Perfecto. Qué guapo es. Qué guapo es todo lo que hace Lego. Esto más ahí. Dice que les ponga estas piezas por aquí frente. Bien. Alineaditos, por favor. Alineaditos, por favor. Tara, 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 tara. Esto, uf. Piezas de uno por uno que no se alinean. Horrible. Horrible. Bien. Y este con este otra vez alinear de uno por uno. Se quedó bastante bien. Esta quedó bastante bien. Y aquí. Seatas Junior dice, ¿y el Mario Superestrellas de la fiesta? ¿El Superestrella de la fiesta? Ese lo he jugado menos, te soy muy sincero. Ese lo he jugado menos, pero porque técnicamente también es un juego que hay que jugar en varios. Varios. Así lo pienso yo. Entonces, a mí me gusta jugar con gente. No tengo gente con quien jugar. Que Princess no le gusta mucho el tema juego. Que sí jugamos, pero... jugamos normalmente un poco más a lo frijol, a lo Fall Guys. Y dirás, ¿por qué? Porque para jugar el Mario Super Fiesta, pues, no sé, tema minijuegos,
Hay que explorarlo más. Hay que explorarlo más. Eso ya lo puse. 12. Ay, coño, otra vez. Otra vez. Vamos a hacer otra vez estas estructuras. Vamos a hacer otra vez estas estructuras de colocar D2. Colocar D2. Y luego son un poco diferentes, ¿eh? Seacast Porque van Junior a... dice, ¿y por qué no lo juegas en streaming? En streaming, porque a ver, sería jugar contra la compu, contra la CPU. No sé qué tan divertido sea eso. No sé qué tan divertido pueda llegar a ser eso. O atractivo para un stream. Ya que yo entiendo que lo divertido es reírse con los amigos, echar los retos, ver quién gana. Creo yo. Que contra un Waluigi CPU. Venga, venga, que está. Que está trusqueando el stream, pero va y viene, ¿eh? Se vuelve a conectar. Se pierde y regresa rápido. Solo que aquí estoy buscando una pieza que no estoy encontrando. Y no sé dónde la pude haber puesto. 6, 2, 2. Que sí. Pero no veo esta pieza yo. No la veo. No sé si estoy ciego. No sé si estoy ciego, pero no la veo. No la habré dejado en la bolsa. Parece que no. ¿Está la pieza? O sea, neta, estoy viendo pieza por pieza, estoy viendo el piso y me falta una pieza de 2x1. Me falta una pieza de 2x1. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago yo ahora? Que no viene la pieza. No viene la pieza. ¿Qué hago yo? Si no viene la pieza, ¿qué hago yo? Me robaron una pieza. Sí. Me robaron una pieza. Que a ver, puedo hacer una mexicanada también, pero no quedará tan bien. Quiero ver qué se ve. El que sí se ve, que sí se ve. Sí que se ve. A ver, a ver, a ver. Si la pieza está aquí. Tiene que aparecer. No la traigo en la pierna. En ningún lado. Entonces vamos a volver a buscar las bolsas. Venga de ahí. Venga de ahí. Vamos a buscar bolsas. Que no es normal que se pierda una pieza así. No es normal que así se pierda una pieza. Bolsa número 12 no está aquí. Y te digo, sí, ¿cómo lo puedo solventar yo eso? Que no venga una pieza. Que no veo ninguna bolsa con piezas por aquí, ¿eh? No veo ninguna bolsa con piezas por aquí. Y no veo piezas por aquí tampoco. No veo piezas. Seatas Junior dice, ¿adentro de las casitas? No, ya vi aquí también que se pudiera haber caído, pero no.
Digo, esta es mi opción. Mi opción es, tengo uno extra gris y uno extra café. Mejor sería raro, pero podría estar cool completarlo con esto, ¿no? Uno gris y uno café. Digo, no deja de ser de la paleta de colores que trae el set. Es un poco di diferente y lo voy a dejar lejos, lo voy a dejar a las afueras. Pero para poder continuarlo, porque si no, aquí me puedo quedar meses y meses. Y no se ve tan mal, ¿eh? No se ve tan mal. Lo notamos ahorita porque sabemos lo que hay ahí, Seatas pero que Junior no se ve dice, mal. puedes ir a la Lego Store. ¿Puedo ir a la Lego Store? ¿Sí? A comprar una pieza. Pero de este color sí lo veo complicado, ¿eh? ¿Pero qué pasa con la conexión el día de hoy? A ver, yo voy a seguir aquí poniendo ventanas porque pues hay que avanzar, pero ¿qué pasa con la conexión el día de hoy? Un poquito guarro. Un poquito macuarro. Esto con esto. Que me lo voy a plantear, ¿eh? Ir a la Lego Store. Y no termina de desconectarse de Twitch. No termina de desconectarse. Esto es una ventana. Tenemos que hacer cuatro. Aquí no que reconecta. Yo hago las cuatro ventanas. Esto así. Sí. Este. Pero no. ¿Qué pasa? Ah, pero que sigue apareciendo. Que sigue apareciendo bien, ¿eh? Que se sigue viendo. No se escucha música. Por algún motivo la página no está cargando el YouTube. Pero. No nos hemos ido, no nos hemos ido. Sigue funcionando el stream. Está un poquito loco. Que no se escucha ni el. Mira, regresa la música. Que no se escucha ni el bot. Pero si ellos tienen cualquier color. ¿Sí? Que voy. Hoy doy una vuelta, voy doy una vuelta. A ver si tienen. Que sé que son colores específicos. Seatas Junior No es dice, rojo, no es ellos azul. tienen cualquier color. No es verde. Pero que si lo tienen, digo, sin ningún problema, entro, muevo y reensamblo. Entro, muevo y reensamblo. Esto nunca me ha pasado, ¿eh? Que me faltara una pieza. Y yo estoy convencido de que no está, pero puede ser que también yo esté loco. Puede ser que yo también esté loco, que la pieza esté por ahí y simplemente no la vea. Me voy a esperar al final de la bolsa. Que ya me debe haber salido, ya lo hubiera visto. Y no lo veo. Ahí está. Listo, cuatro ventanas, pero volveré a aplicar la misma. Que veo que hay piezas suficientes para armar una ventana más. Entonces ya me voy a quitar. De este dolor de cabeza de las ventanas. Que a ver, para eso quería el Santo Santoro. No sabía que tenía que hacer tanta ventana. Pero el Santum Santorum tiene muchas, muchas ventanitas. Mucha ventanita. ¿Soy el único que le parece majestuosa la forma en la que los Legos se conectan? ¿Soy yo el único que se sienta a admirar eso? Esa rareza. Ahí está, Seatas cinco Junior ventanas dice, y no. lo ponemos aquí. No, no soy el único o no, no te importa. No, no me importa. Que mira, también combina un poco con la pieza de un lado. Entonces, no se ve tan mal. Seatas Solo yo sabré Junior que es dice, único. no eres el único. No, oye, es que, a ver. Hoy, que estamos un poquito más tranquilos, que veo que hay gente, pero estamos un poquito más tranquilos en el chat.
Lo veo y digo, oye, pero es que se conectan unos cuadrados con unos círculos. Y eso es todo. Eso es absolutamente todo. Una esquina gris. Le ponemos uno de uno. Le ponemos una de uno. Y algunos de tres. Están aquí. Este por aquí. Este por aquí. Y le colocamos otro de uno. Por aquí dentro. Ahí. Ahora colocamos las esquinas cafés por aquí. ¡Opa! ¡Que van hacia abajo! ¡Qué piezas tan más únicas, eh! ¡Qué piezas tan más únicas! ¡Qué bonito! Ponemos uno de uno. Dos, un 2x2 con uno arriba. Metemos. Como son de dos. Ah, son estos de aquí. Metemos esto por aquí debajo. ¿Y por qué no juegas el Mario Party por aquí debajo? Superstars en línea. Porque no conozco a esa gente. Porque no conocería a esa gente. No lo podría insultar. Así como con cariño los insulto a ustedes en el Fornite. Más a Macano. Pero no podría ser eso yo. No podría hacer eso. Qué dato curioso. Ya le dije. Está avisado el Macano. Con el chat. Con el chat. No. Pero no, a ver. No me sentiría bien insultándolos. Vaya, es a lo que iba. No que no pudiera por poder. Uno siempre puede insultar. Pero no me sentiría cómodo. ¿Qué tiene ese chico que hacer que un señor de 26 años lo esté insultando en un juego de Mario? Por haber ganado en un juego. Martín, muchísimas gracias por ese pedazote de follow. Welcome a la familia, que somos 610. Ahí conecto. No conecta. Oye, que llega Martín. Y se pierde toda la señal. Llega Martín y se pierde toda la señal. Martín, que hoy estamos teniendo un día bastante Latinoamérica en señal de wifi. Hoy está siendo un día complicado. Pero aquí estamos al pie del cañón. Ha salido la alerta de la meta de followers completada. Ha salido ya. Tampoco la vimos. La podría. No sé si la puedo repetir, que creo que no, ¿eh? Rosmellano 390 dice, ¿ya vino mi hermano? Ya vino Rosmellano. Comenzamos nueva meta. Mira, que salga la alerta. Que salga la alerta. No se oía. Se escuchó 3 años después. Pero vamos a comenzar a 620. 620, oye. Algo que no pensé yo decir nunca. Pues que vamos por 620. Ponemos aquí el huevo. Bueno, solo así. Colocamos aquí huevito. Que esto no sé ni qué artefacto es. Que el streaming. Está pare, ¿es mi internet o tu streaming? Es el mío. Hoy está un poquito trusky, tiene cortes pequeños de Zetas señal, Junior dice, pero es el mío. Que el streaming se me está sí. Pare y pare, ¿es mi internet se te pare o tu y pare, streaming? Que se te esté pare y pare, es mi conexión. I love you, baby, sí, quiero ver que conecte bien. Se ve bien, se ve completito. Bien, aquí es donde queda esta pieza. Hoy que rompo la pared.
Sea Taz Jr. dice, venimos a hacer ¿le advertiste al macano? El 285. Ah, que en Epic Store viene nuevo juego. Viene nuevo juego gratis que se llama Guacamelee. Que parece que es como un Smash tipo plataforma, cooperativo. Y parece que es para jugar en equipo. Puedes jugar online con gente. Va a ser gratuito. Entonces ya le dije, oye, prepárate que 15 de junio lo descargas. Rosmiliano390 dice, Naano, si reclamo un Brolio, jugamos Brolo, sería mejor para otro día. Mejor para otro día, mejor para otro día. ¿Te imaginas? Aunque okay, hoy es día Lego. Hoy es día Lego. Baby, just to see some machine. Ok, y uno de por aquí. Y este lo colocamos en esta esquina. Perfectísimo. Supongo yo que me dirá de la otra esquina. Perfecto. Voy a completar esta esquinita. Aquí. Alineamos. Perfecto. Tenemos esta por aquí. Tenemos uno de uno. Ahí. Alineo uno de uno. De tres. Aquí. ¿No? No sé si lo estoy haciendo bien. Sí. Esta la pongo por aquí. Seatas Junior y dice, ponemos ¿y si ópticos. Te donan, si jugarías el juego que te dijeran? Si me donan, ¿cómo que si me donan? Pues sí, sí, a ver, a mí me gusta mucho el ego, pero depende del donaje, podríamos pensarlo. Podríamos pensarlo que luego me dices, oye, te voy a dar un beat para jugar Braulio. Te digo, mira, tal vez no sería lo mejor. Tal vez no sería lo ideal, lo idóneo. Venga, te toca completar aquí con cuatro. Que son estos cuatro de aquí. Ok, vamos a poner pieza aquí. A sellar por fin la orilla. Bien, sellamos esta otra orilla. Me gusta porque aquí ya va tomando forma. Cerramos esta orilla. Seatas Junior dice, 10.000 para y Fortnite, ¿esta jugarías? Orilla. ¡Opa! 10.000. Sí, un cheer 10.000 para jugar Fortnite. Sí, sí, claro. Nos echamos unos Fortnites. Y aquí tenemos la ventana ya hecha, preparadísima. Dice que lo tapemos con uno de esto. Y que coloquemos por aquí. ¿Quién es? Que me mandaron un WhatsApp. ¿Quién es? Creo que es mi madre. Creo que es mi madre, pero no lo vi. No lo vi aquí puesto. A ver. Un segundito. Ah, no. Y que les puse en el grupo de mi casa. Ya está el Disney Plus. Úsenlo, mi hermana. Me pone un corazón ahí. Que le mando un mensaje a Princess y le llega 10 años después, de la conexión. Con la conexión que traemos le llega 10 años después el mensaje. No se ha ido. No se ha ido el mensaje. Ahí está. Se ha ido. Seatas Junior dice, sigue a NAN, dale al corazón y este rojo y activa las notificaciones para muchas no gracias, perderte muchas gracias, ninguno de sus directos. Metemos aquí un triángulo en esta parte. Y los picos son por aquí y por aquí. Muy bien, una placa base. Lo giro. Sí. Y le meto unos de tres, ¿no? Por lo que entiendo por la foto. Parece que sí. Y le meto otro aquí. Esto ya. SimCity. Y así. Hace I'm blinded by the light.
Opa, que se nos cayó aquí el huevaldo. Bien, que se vea completo. Muy bien. Y aquí es donde vienen cosas raras que no comprendo. Esta pieza la pongo por aquí. Eso es. Esto es. Pongo otra igual por aquí. Que esta irá pescada de una esquina. Me gusta como poco a poco el Lego va tomando forma. Y dentro del mismo Lego se van haciendo más evidentes cómo están quedando las cositas. Aquí vamos a conectar estas dos. Oye, Nanuna, no dice ahí cómo salió lo de decirle niños en Fortnite. Yo creo que de un día para otro, ¿eh? No creo que haya historia, no creo que haya lore. Pero uno de esos días que te pescan de buen humor, algún momento no se emparejo con un niño. Y la verdad no sé por qué les dije que no se emparejo con un niño. Pero aquí, estos dos. Pero, pues mira, se ve bien, funcionó bien. Aquí hay unas piezas que no... Ah, coño, pues no, olvídalo. Ya vi que el paso no es solo... No es solo eso. Esto lo pongo aquí. Ojo, que aquí ya estamos conectando para el tercer piso. Esta ya es la conexión del tercer piso, ¿eh? Hoy creo que podemos terminar el segundo piso completo y pasar al tercero. Estas dos son piezas extras. Pieza extra muy grande, ¿eh? Y sigue Wanda. Sigue Wanda. A ver. La número 24. La 24 va en la oscura, en la gris oscura. Va en la gris oscura. Eso es. Esta va en... Desde aquí. Lo que no sé es si va... Yo creo que sí, ¿no? Voy a poner ahí. Y en la café va la número 6. Esta de aquí. Que no sé quién es. Creo que es la ancestral. Creo que es ancestral, ¿eh? Me encantan las impresoras de Lego, ¿eh? Que tienen un sticker con el color exacto de la pieza. Y no lo ponen transparente, pero tienen el color exacto. Muy bien. Perfecto. Aquí ponemos el piso. Y pasamos a la bolsa número 13. Bolsa 13. Se ve bolsa pequeña, piezas muy grandes. Estas bolsas me gustan, ¿eh? Estas bolsas me gustan. Esperemos no nos... falte alguna pieza adicional. Muy bien. ¿Cuántas bolsas extras vienen? Una. Solo una bolsita con piezas. Solo una bolsita con piecitas. Seatas Junior dice, está bien. El pelo, ¿por qué vi que te lo cortaste? A ver. Where are the patas? Aquí. Aquí están las patas de Wanda. Le ponemos su carita, que la pondremos contenta, la pondremos alegre. Y la greña de Wanda Maximoff. Me gusta que la greña ya viene con el... Ah, pero que viene enojada, bien enojada. Oh, es que los ojos rojos me gustan también, ¿eh? Me gusta más así. Bien enojada viene, ¿eh? Bien enojada. Y aquí dice que le coloquemos dos rojos, pero como he descubierto una nueva función de las manos de Lego. Z
Alicia no puedo creer que es, dice, no te puedo creer que esté así de... ¿Personaje favorito mujer de Marvel cuál es? ¿Personaje favorito mujer de Marvel? Pues yo diría que por últimamente, por la película, Bruja Escarlata. Bruja Escarlata es... Yo diría que sí. Pero mira, acabo de descubrir una funcionalidad adicional de las manos de Lego que no enfoca. ¿En dónde está el enfoque? No sé en dónde está enfocando. Pero es que en la mano le cabe una pieza. Tú en la mano le puedes poner la pieza directo y se va a embonar. Se va a embonar como cualquier otra pieza. Esto yo no lo sabía. ¿Cuántos años tenían ustedes cuando se dieron cuenta de esto? ¿Pero qué es esto? Tan bien pensado está el ego que hasta en la mano puedes embonarlo. No. Estoy maravillado, lo siento mucho. Aquí lo pongo. Aquí lo pongo por el momento. Ahí ponemos a Wanda. Seatas Junior. Eso sí lo sabía. Eso sí lo armas sabía. También se puede. Con armas también se puede. Sí, no, pero por ejemplo, aquí está mi mano. Esta es mi mano Lego, ¿no? La pieza de la pistola, ¿no? Las armas normalmente vienen como el palito y lo pones así, en la mano. Lo acomodas. Aquí lo que hice fue la pieza, poner un uno por uno y ponerlo encima. O sea, aquí arriba. Arriba, sin que toque esto, solo aquí arriba. Y embona bien. Es parece, se siente ilegal, incluso como técnica ilegal. Pero es lo que hay. Vamos a ver cómo son estos construcciones. Creo que son metálicos, ¿no? Creo que son tipo metálicos para dar un poquito de contraste. Luego viene... no estoy entendiendo muy bien qué hace o por qué hace esto, ¿eh? Pero es esto. Es... Dame otro. ¿Dónde están los de 3D? ¿Dónde está el otro de aquí? Estoy peleando con las piezas. Yo me estoy peleando ya con las piezas, cabrón. Ven conmigo, baila. Luego de uno. Pero plano. Si no traen nada. Dice, allá eso sí no lo sabía y para que te enfoque mejor pon tu mano atrás de lo que muestres. No, como los de... Como los de maquillaje. No, o si enfoca. Si enfoca. Enfoca. No, ahí. Enfoca un poco, ¿no? Pero no entiendo el enfoque yo ahí, ¿eh? A ver, es lo que puedes esperar. Es lo que puedes esperar. Se los muestro después con la cámara. Con la cámara de acá. Con la buena. Lo enseño terminando el stream con la cámara buena. Aquí necesito un arco. Este arco. Ahí. Muy bien. Y tenemos este arco que irá en la parte de atrás. Oh, aquí. Aquí están los cuatro bloquecitos. Perfecto. Aquí va. Vamos a ir construyendo cosas sobre aquí. A ver, parece que este no es. Uno un poco más pequeño no hay. Dice, ¿y por qué tienes una tableta delante de ti? Estoy monitoreando el stream. Es el monitor de stream. 3, 6, 10. 3, 6, 10. Entonces necesito uno más largo. Necesito uno un poquito más largo de los lisos. De los lisos, este, que me queden dos para en uno poner
uno plano, sin nada. Bien. Y en el otro poner una esquina. Estas. Una esquina de estas. Y en la otra me dice también que ponga uno igual. De 10. Y una un poquito más larga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, esta es pequeña. ¿Esta? Perfecto. Esta es la pieza que necesitamos. Metemos aquí esto. Metemos uno de uno. Hack how. Y uno así. Perfecto, perfecto. Y me dice que hay que ponerlos por aquí. Coño, ¿qué tiré? No, el sillón. Sillón, el sillón. Perfecto. Ahí están. Opa. Mira que por eso luego se me pierden las piezas. Por eso se me pierden luego las piezas. ¿No están aquí abajo? Parece que no. Luego por eso se me pierden las piezas. Ahí. Y ya pusimos esto. Bien. Vamos a pasar al siguiente paso, que es poner algo por aquí encima. Oye, ¿me va a tapar la taza? Qué fallo, qué fallo. Me va a tapar la taza. Me encantan los pequeños easter eggs que va a tener mi Sanctum Sanctorum. Una taza escondida, por ejemplo. Esto así. Y pues una de cuatro así. Muy bien. Y encima vamos a poner esto así. El chuarma esto me estorba un poquito. Eso es. Y dos pilares que pondremos detrás. Y ahí es donde se queda escondidísima la taza. La taza ya quedó resguardada. No sé si es un poco tema que sepan que es un set original, ¿no? Que nos la pela. Podemos meter una taza dentro de un compartimento. Ya quedó guardada la taza. Ya no hay taza. Y necesitamos tres, ¿no? Tres de los largos. Por como estoy viendo aquí. Sí. La construcción. Echamos uno. Echamos dos. Oye, yo esperaba los 10.000 bits de Rosmellano, ¿eh? Ya me había emocionado. Estaba abriendo el Epic Games. Yo ya estaba esperando. Muy bien, esto listo. 295 más ventanas. Venga de ahí. Es solo una. Lo que me gusta, es solo una ventana. Y es como la ventana presidencial esta, ¿eh? Esta parece ventana presidencial. Viene con un extra debajo. Con un extra a un lado. Al otro. Y encima. Bien, y colocamos ventana aquí. Muy bien. Y metemos arco. Creo que ya están los dos puestos. Sí. Sí, ya es solo poner arco. Es arco y unos bloquecitos pequeños por aquí y por... ¿Dónde está el otro? Aquí. Por aquí. Y ponemos arco. Resle bien, que deslice aquí. Muy bien, perfecto. Pasos sencillos. Y seguimos con temas frontales. Necesito uno de esto para separar un poquito las piezas. Y estas dos también las voy a poner por aquí. Para ir aislando. Tengo que hacer dos de esto. 6, 9 y 10. Esto de 10.
3, 6, 9, 10. 2. Otra de estas, muy bien. Y estas, creo que me quedan 4. Le metemos una pinza. Esas las vi ahorita. Pero son grises. Estas aquí. Metemos una pinza y una de 4. Y Xavi tiene que traer. Esta sí. Perfecto. Con un loco. Y la puse chueca. La puse como no era. Era así. Eso es. Para poder ponerle la agarradera. La agarradera. Perfectísimo. Y estos van a ir en la parte frontal. Lo que no sé si van aquí. Bloquecito más arriba. Bien. Bien. Y vamos a armar el otro. I can show you what you wanna see and take you what you wanna be. Pa-pa-pa-ra-ra. Esa rola a mí me encanta, ¿eh? I know that we'll be safe and sound. Pum, 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 pum. We're safe and sound. Tu, 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 tu. Solo es hacer dos de esas. Perfecto. Y aquí vamos a pasar a este con este. Y a este con este. Ya tenemos las dos piezas. Le ponemos el tope. ¿Este es un tope? Sí. Le ponemos el tope también. Muy bien. ¡Ah! Pero de estos son 6. Coño, yo haciendo dos y sintiéndome feliz. Yo haciendo dos y diciendo, no, bueno. Es que soy Flash. Son 6. Esto aquí. Este aquí. Bien, este es 5. Y el último es este de aquí. Y son 6. Ahora necesitamos bloquecitos de 1. Planos y alineados. O sea, es planos y alineados, ¿eh? Esto es complicado. Esto lo ponemos aquí. Y vamos eficientando un poquito. Tema Lego. Eso es. Damos 3. Clavamos aquí y clavamos aquí. Se quedó mal clavado, pero mira. Llevamos 4. Clavamos aquí y clavamos aquí. Llevamos 5. Y por último, aquí. Aquí. Por estadística parece que estas piezas se ponen más al revés que al derecho. Son 6. Vamos a ver dónde toca colocarlas. ¿Ok? Ok, 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 ok. Bien. Una la tenemos que poner aquí. Otra. Va aquí. Ahorita les voy mostrando cómo va quedando, ¿eh? Tranquilos. Esta va aquí. Este va aquí. Y lo que no entiendo es por qué algunos los aseguraron más que otros. O sea, algunos tienen como el seguro más arriba, otros más abajo. Otros tienen 3, otros 2. Pero mira, ahí ya va quedando. Fueron los que pusimos, fueron estos chiquitos de aquí. Este. Esos pilarcitos son los que fuimos poniendo. Estamos en el 299, que es ahora más, pero mucho más breve. Dirás, ¿cómo que más breve? Ahorita vas a entender. Porque tenemos que hacer 6 también. Ojo, que aquí vi. Yo vi la pieza volar.
aquí está. Esta sí la vi yo. Y estos van a ir encima de los otros pilares. Y por eso creo que ya entendí que unos los aseguraban más que otros. Creo que es por eso, mira. Aquí ya tenemos un pilar completo. Ahí ya tenemos un pilar completo. A ver, este es uno. A ver, dos. Estos serían cuatro. Faltan dos. Este es cinco. Y seis. Entonces aquí son este. Este. Este va aquí. Lo que no sé y tengo que ver aquí rapidito es sí. Son sobre los mismos pilares, o sea, los mismos pilares que ya puse son los que tenemos que complementar. Y encima de estos principales no lleva pilar. Bueno, no lleva puntito, vaya. Entonces está bien. Te lo ponemos aquí. Suena mucho la de... hasta el nombre se me fue, la canción de también que suena. Vamos a poner ahora pilares interiores. Pero no entiendo qué es lo que estoy haciendo. Es con estos tubotes. Vamos a echarle la bolita por aquí. Bien, ya introduje la bolita. Ahora este también aquí. Y tenemos que poner este. Este lo mueve. Este lo mueve todo. Ok. Ok. Me estoy intentando entender un poco qué es lo que estamos armando. Pero ok. Y debajo me dice que este lo va a agarrar este. Lo va a agarrar este con un transparente por debajo. Igual este. Transparente por debajo lo va a tomar. Y no entiendo dónde va. Ah, amigo. Y supongo yo que va... Ah, no, solo va así. No entiendo. No entiendo. Esto es solo como decorativo. No comprendo. No comprendo la necesidad de complicación de este, de esta pieza. Se complicó mucho para lo que es. Pero bueno, mira, lo ponemos y así dicen que va, así va. Colocamos estos dos, perfecto. Colocamos bien, según yo. Y aquí venimos a cerrar el segundo piso, chicos. Y vamos a alcanzar a hacer otra bolsita, ¿eh? Y peligro y otras dos. A ver, comenzamos de aquí para atrás. Venimos con uno de tres. Eso es. Con uno largo. Bien, y seguimos con una conexión de piso a piso. Conexión de piso a piso. Cerramos con una esquina hacia afuera. Venimos con pieza larga. Pieza pequeña. Con de trío. Esquina. Esquina. Un 1-1. Uno de cuatro, largo y una esquina. Perfecto. Y ahora creo que ya terminamos este paso. Pasamos al siguiente y va de nuez. Comenzamos con esquina. Pasamos con conector de piso. Le metemos
uno individual. Pasamos con tres esquina. No, ese se queda solo. Sí, pero pasamos con esquinazo aquí. Esquinazo aquí. Bien. Pasamos con 4 y 4. 8. Perfecto. Pasamos con otra de 4. Esquinazo. Y uno de 1. No estoy entendiendo por qué. Que creo que ya me aclaré. Y me lo contestarán en el siguiente paso. Correcto. Correcto. Me lo contestó. Es esto. Con este. Y este. Y el tope. Ahí está. Y me dice que lo ponga al revés. Opa, ya vi cuál es. Ya vi cuál es. Ese lo ponemos aquí. Qué chulada, qué chulada. Qué chulada. Me dice que lo coloque encima. Ciertas Junior dice, ¿y si te lo hubieran contestado, qué harías? ¿Cómo que si me lo hubieran contestado? Oh, oh. Opa. ¿Dónde lo puedo poner? Aquí. Está bien ahí. Opa. Segundo piso completado, chicos. Vamos a seguir. Vamos a darle. Si te lo hubiera contestado, ¿qué harías? No entiendo. No es por ser mala onda, no entiendo. ¿Qué me hubiera contestado? O lo de que Rosmellano me hubiera mandado los 10.000 bits. Tercer piso. Bolsa número 14. Comienzan a verse los tonos aqua dentro de las bolsas. Aquí ya me gusta. Porque eso es que estamos en el techo. Eso es que estamos ya llegando al techo. Seatas Junior dice, la página que pásate no te hubiera contestado tu duda. ¿Cómo? ¿La página que pasé? ¿O que me pasaste? ¿Cuál? El segundo piso lo acabamos mucho más rápido, ¿eh? Es muy bonito. Es muy bonito cómo se ve el set. Seatas Junior dice, del Lego. ¡Ah! ¿Me pasaste una página? Mira, dice que necesitamos uno de estos. Uno de estos que traíamos de antes. Voy a buscar a ver si... Y sí puedo conseguir esa pieza, pero mira, a ver, tú lo ves aquí y no se nota absolutamente nada. No, el instructivo. El instructivo tiene una página web. Ya. ¿De dónde iba? Creo que me lo va a contestar en la siguiente página. Me tardé un poquito ahí en pillarlo, pero hacen todo, cabrón. Hacen todo. Yo sufriendo. A ver, es esto y esta piezota. Metemos uno de 6. Aquí. Uno chiquillo. Y otro grande. Mira, aquí ya usamos los dos. Ahí está, mira, si te fijas, es el piso completo. Ahí ya tenemos nuestro nuevo Santo Santoro. Nos quedan 4, perfecto.
Me gusta porque cada paso es una pieza. Estamos llegando al punto de que un paso es una pieza. Opa, aquí se va a poner interesante, ¿eh? Pongamos atención. Primero vamos a poner una pieza de dos. Vamos a poner una de uno. ¿Y esta pieza? Perdón, ¿eh? Era la pieza que estaba buscando, pero atorada con otra que no era. Esto es una de tres. Aquí. Perfecto. Giramos la pieza. Y aquí es donde tenemos que poner todas las conexiones. Vamos a hacer conexión aquí. Esto es. Y luego conexión larga. Por aquí. Otra conexión larga. Ahora. Aquí. Estoy sacando los cálculos de las piezas. Perfecto. Otra conexión larga. Pero ahora café. Y dos conexiones chicas grises. Una aquí. Y otra chica gris por aquí. Muy bien. Muy bien. Todavía no volteo, todavía no volteo. Calma, calma, Cunde. Ahora una gris enorme. Una gigantesca gris. Así, por la cara, uno de uno. Aqua, primera pieza aqua colocada en el Santo Santorum. Esquina, que aquí ya te da una idea de dónde es que... Que bueno, igual y puedo poner primero la larga gris para ubicarme. Para ubicar dónde va colocado. Aquí. You will always be by my side. Giramos ahora, ¿sí? Chulada, cabrón. Qué chulada son estas piezas de Lego. Lo voy a poner igual que aquí porque me pierdo luego. Es uno café que va a ir conectado aquí, aquí, aquí. Aquí me dice que una pieza larga es 6. Es esta de aquí. Pieza. Vamos a meter dos. Totalmente lisos. De 3. Vamos a meter dos piecitas cúbicas que nada más traen en un lado las conexiones. Me encanta cómo Lego básicamente tiene el poder de hacer las piezas que se le antojen y le saca mucho jugo a esto. Ve esto, una pieza de 4, un 2x2, que técnicamente no es un 2x2. Es muy bonito. Y parece que vamos a completar la parte de la esquina. ¿Dónde están las esquinas? ¿Por aquí? Aquí. Vamos a meter un esquinapio por aquí. Con un 3x3 liso. Digo, 3x1. Luego le metemos otro esquinapio. A ver, que no las veo las esquinas. Y me falta esta esquina de aquí. Metemos esquinapio y metemos esquinapio. Y en esta esquina ponemos esta de aquí. Muy bien. Muy bien, y un 1x1, pero con conector. Perfecto. Perfecto. Aquí conectamos lo que viene siendo este con una de estas. Aquí. Muy bien. Y otra igual. Otra igual. Esta de aquí, con esta de aquí, y la conectamos aquí. Perfecto. Tenemos dos y dos. Aquí vamos a rellenar. Cabrón, no entiendo. Dice que hay una pieza loca. Opa, pues sí que hay. Pues sí que hay una pieza loca, mira. Pieza loca, la ponemos por aquí. La puse en el orden correcto.
Bien. Y ahora sí, ponemos 3 y 3. Creo que voy de adentro hacia afuera. Para... así me ubico mejor. Metemos una de 2. Y luego dice que pongamos una de 2 planita. Otra de 2 aquí. Y en la orilla me dice que ponga uno con... uno con conexioncita de los lisos. Ahí está. Y hacia el otro lado, un poco de lo mismo, nada más que aquí ya lo tenemos. Ponemos este aquí. Una lisa. Uy, esto que casi lo tiro. Una lisa aquí. Y otra de conector aquí. Perfecto. Y de este lado metemos 4 esquinas que van a ir hasta aquí, van hasta aquí, van aquí y aquí. Perfecto. Son de 4, le ponemos una de 1, le ponemos otra de 1 y una de 2 al medio. Me dice que un palito, ya lo vi. Ya vi el palito. Palito lo ponemos por ahí. Perfecto. No estoy entendiendo muy bien qué es lo que vamos a hacer, ¿eh? O por qué va ahí. Pero ya pusimos el palito. Ahora venimos para acá. Y ingasam tu madre. ¿Dónde está la otra de estas? ¿O solo son 3? Solo son 3. Solo son 3. Tranquilidad. Aquí ponemos lo que se le conoce como uno de bloque de pared. Muy bien. Ponemos los 3 bloques aquí. El 2x2 con pico. Y otro de pared a un lado. En el diagonal, en el transversal a eso que acabamos de poner, ponemos este, ponemos uno de 3, que lo tengo aquí ya, y terminamos con un 1 de 1 con el que tiene de lado, pero con un piquito, con un piquito poderlo terminar. Muy bien, y ahora vamos a hacer el resto de esta pared. Oye, que el chumagorá, ¿en dónde va? Bueno, que creo que es en la pared que no hemos hecho. Correcta, correcto, va aquí Shumagorat. Va en esta parte. Ah, pues por eso no lo hice. O sea, por eso no se construyó. Ahora ponemos a un lado de esto una pieza de 3 esquina. Venimos a poner uno largo con este de aquí. Pero ¿por qué no hicieron uno completo? Lepo. O sea, me hace poner esto liso y uno de 2. Es por estructura. Es para que se vea bien. Para que se vean las líneas. Esto de 3. Y hacemos paso. Esquinita. Opa. Y aquí termina. Ahí cierra la esquinita. Siguiente paso. Ok. Me gusta porque son piezas completas. Vamos a tomar un cuadradito. ¿Y esta pieza? ¿Qué es esta pieza? ¡Qué loco! Te digo, Lego puede hacer lo que quiera. Lo que se le antoje lo puede hacer. Vamos a poner cuadradito y amarillo. Y creo que así nos vamos a ir, ¿eh? Va a ser así la dinámica. Va a ser así la dinámica. Es agua y amarillo. Otro cuadradito, agua. Y va a ser lo mismo para acá. Amarillo. Cuadradito. Y este no. Este no son. Y amarillo. Bien. Ahora otro igual. Amarillo, cuadradito y amarillo. Y aquí me quedan... queda uno. Está perfecto. Así es.
Estoy haciendo las cuentas bien. ¿Esto fue lo que hicimos? Sí. Ahora, siguiente paso, me dice una esquinota. Ya vi dónde va. Uno grandote de dos, que también ya vi dónde va. Y me dice de estas. 3, 4, 5. Ok. Dentro de aquí vamos a poner una. En el otro lado simétrico ponemos otra. Y aquí. Ok. En el agua ponemos uno. En el otro agua ponemos uno. Y en el centro ponemos. Creo que está bien ahí. 5. Ahora ocupamos 6 piezas de 2. Esas creo que las podemos poner de una vez. Son las de afuera. Aquí, 2. Aquí. 3. 4. Me falta una aquí. 5. 6. Ahora aquí con uno de uno. Estoy viendo. Necesito 2 de 1. ¿Dónde van los 2 de 1? ¿Dónde está el otro? Aquí. El otro me dice que va aquí. Okay. Y aquí colocamos este. Digo, no pueden hacer uno más. Uno de 7. ¿Te imaginas que te den ya todas las piezas completas? Hasta la orilla. A ver, vamos a quitar estos que no me estaban dejando ponerlo y ahorita los colocamos. Perfecto. Y esto aquí. Okay, y ahora encima vamos a poner estas ventanales viendo hacia afuera, encima de los amarillos. Y, como dato curioso, ponemos unas piedritas de ladito. Sí, estas me gustan mucho. Se ven muy bonitas. Aquí, como para dar una vista que todavía no comprendemos porque no lo hemos visto terminado. Este aquí. 4. 5. Este 6. Muy bien, muy bien, muy bien. Y se vienen las ventanas. Ok, arriba de lo amarillo. Estoy entendiendo por qué. Porque están tan lejos las ventanas. Digo yo. Oh. Bueno, se ven bonitas. Se ven bonitas, que aquí solo traemos dos, pero creo que esas son las partes de arriba de las ventanas. Entonces, vamos a dejarlos vivir. Vamos a dejarlo así. Ok. Llevamos una. Dos ventanas. Que vamos a ir sellando ya con el siguiente paso, ¿eh? Que un paso es ventana y otro paso es este. Vamos a ir sellando de una vez. Dos. Ventana número 3. Ventana 3. Ventana número 4. Ventana número 5. Ventana número 6. Ahí está. Está perfectirijillo. Pasamos al paso 326, que es básicamente ponerles las rejas a las ventanas. Este también es un paso rápido. No se preocupen. Turu, 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 turu.
Este aquí. Este aquí. Cuatro ventanitas listas. Estamos a las últimas dos. Tenemos de este lado. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Uy, ahí va. Está vivo. Por aquí. Muy bien. Me gusta cómo se ve. Me gusta cómo se ve. De aquí me está diciendo. Ojo, que ya son varias. Ya son varias cosas. Ya no es normal como acá. Primero, este que ya vi dónde va. Lo voy a conectar y lo voy a poner ya de una vez. Este ya vi. ¿Pero qué está pasando? Que se me caen todas. Ya lo voy a poner aquí. Perfecto. Y uno de estos que va aquí. También. Este que va por aquí. Ese. Ya lo terminamos. Dice que dos de estos. ¡Ah, carajo! Oye, que también pensadas las distribuciones de las piezas, ¿eh? Yo pensé que era más normal, pero no. Y aquí ponemos este. ¡Opa! ¡Mira! Así es como se va a ver la ventana. Tiene un tipo bordecito, agua. Súper, súper guapo. Muy bien. Y ponemos este también por aquí. Ya tenemos estos y estos. De este lado. Uf, qué bonito se ve, cabrón. Qué bonito se ve. Pieza esquina. La vamos a poner en la villa. Me dice que sí. Video pausado. Sí, ya casi nos vamos, pero... Continue watching. No, pero este no... A ver. Esto... Vamos a poner otra vez. Vamos a ponerlo de nuevo. Turururururu. Bien, y venimos con piezas de dos. Dos por aquí. Dos por aquí. Dos por aquí. Y dos por aquí. Uno de estos que va a ir arriba. Y venimos con... Uf, qué bonito es esto. Ver cómo se va formando el techo. Esto aquí. La dejamos caer aquí. Esto aquí. Este aquí. Este aquí también, mira. No entra. Ahí. No entraba. Y aquí y este por aquí. Ay, lo puse al revés. Ahí. Perfecto. Mira. Ahí va tomando forma el techo del Sanctum Sanctorum. Hacemos una bolsa más, ¿no? Que nos falta la 15, la 16, la 17 y la 18. Nos faltan 4 bolsas. Que bueno, por lógica, fíjense que mejor no haremos más. Terminaremos el stream aquí. ¿Sabes por qué? Porque, en efecto, hemos estado haciendo 4 bolsas por stream. Bien, bien, conecta y desconecta bien. Hemos estado haciendo 4 bolsas por stream. Entonces, para poder terminar con 4 bolsas el último stream, lo dejaremos aquí. Bolsa número 14 que terminamos. Técnicamente nos faltaría en la parte del techo. La parte del techo es la que tenemos pendiente. Tenemos pendiente la parte donde está Shumagorath y... Que no había dado cuenta que aquí también tenemos una partecita que no nos ha rellenado. Que eventualmente se hará. Eventualmente se hará. Estoy viendo cómo es el techo. Viendo el tema ventanal. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso, ya que esté el terminado, va a ser hermoso. En la bolsa 17 nos aparece Death Strange.
Ahí lo vamos a desbloquear en la bolsa 17. A desbloquear. En la bolsa 17. En la bolsa 17 o 18. 18. Vamos a completar este hueco de aquí. Nos va a completar ese huequito. Y un hueco que al parecer se rellena de aquí. Ok. Poco raro. Un poco raro. Y en la bolsa. ¡Ah! También en la 18 sale Shumagorat. También en la 18 sale Shumagorat, que es el que se conecta por acá. Y terminamos con algunos detalles del paisaje. Algunos detalles del paisaje. Bien. Todo perfecto. Esto así queda, al parecer. Es tipo destrozo. Tipo destrozo. Hay una pieza que no me queda muy claro cuando se colocó aquí. Dice que necesita uno de estos, pero aquí no sé en qué momento se colocó, pero mira, que si así va, yo se lo puedo colocar por aquí. Se lo coloco de lo que tengo sobrante. Que no va. Ahí. Se lo coloco de lo que tengo sobrante, no pasa nada. Pues muy bien, chicos, muy bien. Vamos a quedarnos por aquí. Bolsa número 15. En la 15 desbloqueamos a Mordo y lo primero que queremos es un extintor. Lo primero que queremos es un extintor. Dense cuenta de lo maravilloso que va a estar ahora. Es tema colección, ¿eh? Es tema colección lo que viene. Es tema colección. Ay, ca. Upa, me dio un bostezote. Vamos a poner aquí nuestro Sanctum Sanctorum. Ponemos nuestras stickers, que es donde vamos. Por aquí. Con su instructivo, su paletita. Y vamos a pasar las piezas chiquitas restantes, ¿eh? Esta es de las partes divertidísimas que tengo por aquí. Leoda. ¿Qué tal, Leoda? ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás? De acordarme. A ver, me gustaría un poquito más de contexto. Me vendría maravilloso. Honestamente. Pero eres más que bienvenido, Leo. Eres más que bienvenido. Leo, me suena de algo. Me suena de algo. Un Leo me suena de algo. ¿De qué? Tal vez no estoy muy, muy seguro. Pero de algo me suena. Déjame poner por aquí. Esa mesa que más aplauda. Eso es. Ahí quedó. Ahí quedó. Paso mi teléfono. Esto lo pongo por aquí. Opa. Ahí aviento la caja. Jugué contigo. Al principio. Al principio, Leo. Que del 22 de marzo del año pasado. Tiempo ya, ¿eh? Tiempo ya, Leo. Tiempo ya. Un gusto siempre ver a... ¡Opa! ¡Que no he cambiado la cámara! ¡Que no me están viendo ahí! ¡Opa! ¿Pero por qué? ¿Por qué no se ve? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Qué ha pasado? ¡Ese! ¿Qué ha pasado? Dije. Muy bien. Que ya es mucho tiempo, Leo. Es mucho tiempo. Me debes de tener agregado. No creo, no creo. Yo no elimino, yo no elimino. Deberás estar por ahí. Mira que estoy abriendo el Braulio. Deberás estar por ahí. Deberías estar por ahí, Leo. Que quito la cámara para ya no tener ahí el... Leo. Amigos. Amigos. A ver, ¿juegas mucho Braulio, Leo? Es mi duda. 19.000 copas. A ver.
Que sí, que aquí estás, mira. Que tienes la foto del rayo y viene con caritas así, de guiño, Leo. Clan Leo Ubu. Ahí estás, amigo 124, no estás tan abajo, y yo tan arriba, creo yo. Que sí, mira. Te lo dije, te lo advertí, que yo no borro, yo no borro. A menos de que lleves años sin jugar Braulio, que diga ya más de 365 días sin jugar, ahí sí ya me planteo eliminártelo. Pero si no, que ahí debería estar. Ahí debería estar. Yo me voy a despedir, chicos. Yo me voy a despedir. El día de hoy llegamos a la meta de 610 followers en un Lego. En un Lego llegamos a esta meta. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo. El día de mañana vamos a jugar Braulio, que tenemos tarea con Hank. Tenemos un poquito ahí de jugueteo con Hank. No me acuerdo si el evento de los dioses griegos va a estar mañana. Buenas noches, Bebo. Buenas noches, Zeta. Si el evento de los dioses está mañana, mañana jugamos ese para sacar los blines y demás. ¿A qué hora jugaré? Hace 2 horas 15 minutos. Si tienes la misma hora que yo tengo, ahorita son las 12:43. Empezamos a las 10 y media. 10 y media comenzamos nuestro juego en Brawl. Nuestro juego en Brawl. Yo me voy, chicos. Un poco cansado después de tanto Lego. Que ahí estuvo raro. A la bestia, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué hora jugarás? 10 y media p.m. hora México. Esa es la hora del juego. 10 y media p.m. hora México. ¿Qué te digo? Por lógica es... Dos horas 15 hacia atrás. A esa hora sería. Pero muy bien, Leo. Y mira, se te extrañaba. Ahora veo Leo Ubu. Me acuerdo un poco más, ¿eh? Se extrañaba. Pero se portan bien. Se cuidan mucho, chicos. Zeta y Leo, que siguen por aquí. Y vamos a irnos con la que me gusta. Con la que me gusta. ¿Cómo no irnos con la canción que me gusta? Yo ya voy a ir sacando mi nievecita. Que me trajeron para cena. Pero como no llegó tan temprano, no, la tuve que dejar pausada para después del stream. Mira, nievecita de yogur, no se ve apetecible, pero es de la que te mezclan. Muy rica. Yo me voy, chicos. Se cuidan mucho, descansen. Nos vemos mañana, 10 y media, primera México, para jugar Braulio. Se portan bien, se cuidan, Leo, Zeta. ¡Hasta luego!